Bueno, después de una media horita de recorrido, que es lo que tardamos desde el aeropuerto hasta la embotelladora, aquí estamos los cuatro a punto de empezar. Y bueno, la primera etapa van a ser unos 5 kilómetros y medio más o menos hasta llegar al refugio, y de allí pues bueno, partirá ya la ruta hasta el monasterio de Yuk. Aquí los cuatro mosqueperros, empezando para subir al refugio. No hay dos sin tres, es el dicho. Una vez más, Senderistas de Nación se adentra en lo más profundo de nuestra sierra, la Tramontana. Es una sensación difícil de explicar. Hay que sentirla, vivirla, olerla y disfrutarla. Llegamos los 3 kilómetros. Está casi llano. Muy leve ascensión. Así que nuestro punto es el refugio de Tosalbert. Estamos ya a punto de llegar, hemos pasado el parking del refugio del Tosalbert y ahora estamos a punto de llegar. Y nos aparece de vez en cuando pues alguna cabra. En nuestros 6 kilómetros de camino ancho, que en ocasiones se nos convierten en senderos y además muy bien señalizados, nos permite disfrutar y relajarnos de esta formación montañosa que domina el camino. Tímidamente y a lo largo de nuestro recorrido hacia el refugio, nos acompañan los torrentes de Estronel y de Almendra. Y también nos cubre la espalda el Puig de Salcadena, una formación rocosa de 815 metros de altitud con la cima casi plana. Tosalbert, uno de los refugios más emblemáticos de nuestra sierra de Tramontana. Aquí es nuestra parada de avituallamiento antes de emprender camino hacia el monasterio de Yuk. Nos esperan 15 kilómetros llenos de valles espectaculares, recubiertos de encina y de pino mediterráneo, alguna que otra cabra salvaje, valles de ensueño, senderos tupidos por mantos de hierba y cimas de más de 1000 metros de altitud. Llevamos exactamente 6 kilómetros 600 metros desde el inicio de la ruta en la embotelladora de Soncoco. Llevamos una tercera parte de la ruta, tanto en kilómetros como también en desnivel, porque hasta aquí serán 333 metros de desnivel positivo. O sea que para todo llevaremos hasta este punto un tercio de la ruta, tanto en kilómetros como en desnivel. Los 3 primeros kilómetros, 3 y medio, son prácticamente en llanos para ir calentando, y de los 3 y medio hasta los 6 y medio, subida con sus descansitos, pero subida que es bastante asequible. Este refugio está ubicado en la finca del mismo nombre y forma parte de la ruta GR221 de Pedrancec. Esta antigua edificación se construyó en el siglo XIX, cerca de un pequeño huerto a 525 metros de altura. Es un pequeño jardín con especies autóctonas.
destacan algunas piezas de piedra muy bien conservadas que forman parte de la antigua almazara. La almazara, para aquellos que se quedan con el interrogante, os diré que es el lugar donde se realizaba la prensa de la aceituna para la elaboración de aceite. El refugio de estos Albert, hemos hecho una pequeña paradita para reponer fuerzas y ahora, bueno, pues empezamos la ruta hasta el monasterio de Yuc, unos 15 y algo de kilómetros. Y bueno, justo de detrás del refugio, pues, ahí al fondo tenemos a Jorge ya esperándonos. En la Tramontana, Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de la UNESCO, perdón. Entonces, aquí está abajo el refugio Tossals Verts. Nuestra travesía por la Tramontana. Aquí fue una de las últimas etapas. Vamos a continuar. Hasta este punto llevamos casi 7 kilómetros. Es un tercio de la ruta. También hemos hecho un tercio del desnivel, que es más o menos 1000 metros de desnivel positivo hasta aquí. Llevamos unos 350 aproximadamente. Estamos también 7 kilómetros, un tercio de la ruta. Y bueno, la verdad que es preciosa esta zona. Y seguir explorando y descubriendo sitios. Vamos, ¿no? ¡Ay! ¡No se ve el agua, nene! ¿Está mojado el zapato? No, son borotes. Ahí están entrando en la Font des Prats, porque estamos en el camí de Cornellà del Prat. Será de Tramontana, llevamos 10 kilómetros. La verdad que nos quedan simplemente, pues hemos hecho unos 600 metros de desnivel positivo hasta este punto. Nos quedan unos 500 más para finalizar esta subida. La verdad que está siendo súper, súper asequible la ruta. No es para nada difícil. Y la verdad que está, vamos, son 13 kilómetros de subida, en teoría. Bueno, los tres primeros que son llanos, relativamente llanos. Pero el resto tampoco, muy, muy asequible, muy bonita. Sa Font des Prat, también conocida como Sa Font de Massanella, ya que el agua va a parar a la misma posesión. Es una fuente del siglo XVII. Cuenta con un depósito que es donde brota el agua. Fue construido mediante la técnica popular de piedra en seco. Este entorno nos permite descubrir construcciones de gran interés etnológico, como la canaleta que baja de la Font des Prats, terreno que nos muestra la belleza que puede generar manos y piedra. Dejamos atrás Sa Font des Prats para adentrarnos en un pequeño sendero rodeado de infinitas encinas. A medida que avanzamos, el desnivel se hace notar, pero el majestuoso entorno que nos rodea nos hace olvidar el cansancio. Recordar que un día de sendero equivale a una semana de salud. A pocos metros divisamos otra de las fuentes que nos toca visitar, la fuente de Sestoses d'Engallina, que consta de una pequeña mina por donde se vierte el agua a un fregadero sobre el mismo camino. Como si de un guía se tratara, el camino de Comellar des Prats nos adentra sigilosamente por la garganta del valle.
Nos arropan contra el viento el pus de ses basetes, el col de Nargentó y el pus de Massanella. Con esto conseguimos alcanzar una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar y aterrizar en el majestuoso mirador del Col d'Esprat. Dejamos atrás el Col d'Esprat para empezar el descenso hacia el monasterio de Lluc. Y empezamos a encontrarnos los primeros restos de las casas de Neu. Durante siglos, el paraje montañoso de la Sierra de Tramuntana ha sido una verdadera fábrica de hielo natural. Al terminar las nevadas, los nabaters ascendían a las montañas para recoger y almacenar la nieve que había. Los almacenes eran las casas de Neu, pozos de piedra donde depositaban la nieve, la pisaban hasta prensarla y la convertían así en hielo. Allí permanecía este hielo hasta la llegada del verano, momento en el que se cortaban los bloques de hielo y se transportaban de noche hasta puertos y ciudades. Hoy en día cuentan con más de 40 neveras artesanales, algunas restauradas, y muchas de ellas pueden visitarse. En todo nuestro viaje a la Sierra de Tramuntana, los ricos lugares nunca dejan de sorprendernos. Y después de visitar el último pozo de nuestro recorrido, Sommacim, nos dirigimos por este sendero pedregoso hasta llegar al monasterio de Lluc. Bueno, y por fin, después de casi 20 kilómetros, hemos llegado al monasterio de Lluc. Ahí lo tenemos en el fondo. La verdad es que es un lugar muy bonito. Thank you.
después de 21 kilómetros, 1090 metros de desnivel positivo, 700 de desnivel negativo, entonces 1700 en total. Hemos empezado a las 10 y cuarto, hemos terminado a las 3 y media y bueno, pues la verdad que el sitio es muy bonito, conocer otra Tramuntana no defrauda.